¿Qué tal? Muy bien, Elvis. Gracias por estar con nosotros y compartir, pues, en lo que sea la sección, ¿no?, del plan A B vosotros. Para el fútbol televisión. Siempre un placer estar con vosotros, Elvis. Muy bien. Mira, Alex, debut en la segunda división B. Estamos acá en el Estadio Nuevo Los Cármenes, quitando, pues, estos días que se plantó el césped nuevo, donde se vio obligado a jugar en el Núñez Blanca algunas jornadas. Pues fue la primera temporada que ustedes tienen al Estadio Nuevo Los Cármenes como sede, ¿no? ¿Cómo fue esta temporada? Pues bueno, totalmente positiva para nosotros. Yo creo que jugar aquí en Los Cármenes fue, pues, imagínate, si juegas el primer equipo y juegas tú, pues te crees también un futbolista de alto nivel también, ¿no? Y yo creo que a nosotros como equipo, pues, nos convenía mucho jugar aquí en Los Cármenes por nuestra velocidad y por nuestro juego. Y la verdad que ya te digo, muy positivo el campo para nosotros y una experiencia muy buena también. Alex, hablamos durante todo el año sobre los objetivos semana a semana, ¿no? Eran objetivos semanales, varios de tus compañeros lo dijeron, el entrenador José Baguado también, en Platón, ahí en el Granada Club de Fútbol Televisión, pero el ser humano es cierto que va cambiando los objetivos, ¿no? Normalmente el ser humano se pone objetivos a medio y a largo plazo. Terminada la temporada, ¿cómo cambiaron los objetivos de Alex Carmona en el plano futbolístico? Bueno, los objetivos de Alex Carmona yo creo que son siempre los mismos. En lo personal, yo siempre intento dar lo máximo de mí, sacar el mayor rendimiento posible a lo largo de la temporada y bueno, y hacerlo lo mejor posible tanto para el equipo como para mí, ¿no? Y eso en el plan personal es lo que Alex Carmona siempre da, el máximo. Y bueno, en el plano futbolístico yo creo que hace una temporada que sí es verdad que se marcó el objetivo de la permanencia, pero la verdad que el juego y el escalar posiciones como hemos ido escalando durante la temporada, pues no he ido olvidando esa permanencia, digamos. Este año, temporada 2013-2014, año que no solo debutas en segunda vez, sino también tu debut como goleador en la categoría. Marcaste dos goles. ¿Cómo es esto, no? ¿Qué se siente el marcar goles y más bien en tu casa, ¿no? Porque los dos goles, si no mal recuerdo, fueron acá en Los Cármenes. Sí, fueron los dos aquí y ya te digo, debuta en una categoría en la que crees que es más complicado marcar goles o hacer otro tipo de cosas y cuando lo consigues, pues siento una alegría enorme y más aquí en tu casa, en Los Cármenes, con la afición. Bueno, la verdad que es una experiencia muy, muy bonita. Alex, bueno, siguiendo a cada uno de los jugadores del Granada Club de Fútbol B por las redes sociales, el Facebook, el Twitter, hemos dado cuenta que tanto tú como Sergio Martín tienen un grupo de amigos que hasta tienen nombre, ¿no? Sí, Sergio Martín nos ha comentado sobre la gentuza y cuando seguimos a Alex Carmona siempre están los piratas. Los piratas. Cuéntanos cómo se portaron los piratas en la temporada 2013-2014 contigo y cuéntanos un poco sobre ellos. Los piratas son geniales. Los piratas me han acompañado durante todos los partidos aquí en casa y siempre fuera de lo que es los terrenos de juego y los entrenamientos, en lo personal, pues se han portado muy bien. Me han apoyado al máximo, siempre han estado conmigo. Y me han dado mucho ánimo y son gente que la quiero mucho porque siempre creen en mí, siempre están apoyándome y muy agradecido por ello, por tenerlos a mi lado, los piratas. Alex, si es una pena que, bueno, no se viviese, no llegasen a los puestos de promoción, también quedaron entre los 10 primeros de la liga. Creo que se cumplió el objetivo, como dijiste, ¿no?, de la permanencia de la categoría, pero sí hay descanso esta pretemporada, ¿no? La temporada pasada no descansaste. Cuéntanos, ¿qué va a hacer Alex Carmona ahora, cómo va a afrontar esta pretemporada donde sí va a tener días de descanso? Hombre, después de casi 2 años ya de trabajo continuo casi, que creo que ya unas vacaciones un poco más largas de la cuenta creo que vienen bien. Y nada, pues disfrutar, despejarme sobre todo, que han sido 2 años bastante,
con mucha alegría, muchas emociones, momentos también regulares, pero bueno, lo importante ahora es descansar, despejarse y volver luego en julio con las pilas recargadas y de nuevo otra vez al lío y a dar lo máximo. Termina la temporada, pero tenemos entendido que ustedes van a trabajar unos días más, ¿no? Sí, se había comentado de que bueno, en principio íbamos a estar a disposición del primer equipo hasta que terminaran ellos y luego, pues bueno, que no sabíamos exactamente cuándo terminaríamos, pero sí íbamos a estar unos días o una semana más entrenando para no parar de golpe, que el cuerpo no se resienta tampoco. Y ya está, solo nos queda pues, una semanita y vacaciones. Alex, en la pretemporada pasada había muchas expectativas, ¿no? En los jugadores, en los medios de comunicación, hasta las personas del club. Se afrontaba la tercera división, ¿no? La división de bronce del fútbol español. Y pues bueno, ya culminado una vez, ¿con qué momento, con qué partido se queda Alex Carmona de esta temporada 2013-2014? Pues bueno, haciendo memoria, yo creo que hay un par de ellos que me vienen a la mente rápido. Uno obviamente por la categoría y por la calidad del partido y lo que significaba para mí, fue el de buen partido amistoso contra el Jaén en pretemporada con el primer equipo. Que eso me dio mucha confianza y me hizo pues, afrontar la temporada con mucha más ilusión, mucha más motivación si ya cabía. Y otro con lo que me quedo, por supuesto, es con la remontada que hicimos en Los Cármenes contra el Arroyo, que íbamos perdiendo 3-0 al descanso y bueno, prácticamente nadie pensaba en que lo íbamos a hacer y al final ganamos en el descuento 4-3 y imagínate, pues una alegría para todo el equipo. ¿Cómo fue, ahora que mencionas este partido, cómo se vivió esos 15 minutos en el entretiempo ahí en Los Cármenes? Pues la verdad que nosotros en el vestuario estábamos muy tranquilos, sabíamos que teníamos el mando del partido, sabíamos que habíamos tenido alguna ocasión que no habíamos concretado y que ellos realmente habían llegado en tres ocasiones y ahí habían hecho las tres, pero sabíamos que a poco que no entrara una íbamos a coger la dinámica otra vez del juego y íbamos a conseguirlo y fíjate, el equipo estaba concienciado de ello y lo conseguimos, así que muy bien. Ahora que dices vestuario, ¿cuál es el rol que cumple Alex Carmona dentro del vestuario del Granada Club de Fútbol B? Yo siempre he sido un jugador que ha querido mantener siempre al grupo metido en lo que es en los partidos, los entrenamientos, lo que es en el grupo, ¿no? Me considero un jugador y una persona así, que intenta que todo vaya por un mismo cauce. Y ya por la experiencia que tengo yo aquí, que son 4 años ya, y a la vez convivió también con bastante gente de la que hay, pues me hace tomar un cargo que bueno, que yo mismo me lo he puesto, ¿no? De llevar a todo el mundo por un mismo cauce, digamos, no capitán, pero sí un jugador que mira por el bien de todos y llevarlo bien. Y ahora que mencionas esto, ¿no? De capitán, te hago una pregunta relacionada con esto. Hemos visto que eres uno de los jugadores que con más efusividad habla sobre el campo, tanto al banquillo como a los compañeros, ¿no? Que están disputando contigo los 90 minutos. ¿Esta experiencia y esta actitud hace que Alex Carmona sea un líder sobre el terreno de juego? Bueno, yo creo que sí me considero... No me gusta la palabra líder porque creo que también hay otros compañeros que lo son y que tienen mucho peso en el equipo, pero sí que es verdad que por mis años aquí, por mi experiencia y mi edad, pues creo que sí que tengo esa mano de llevar a los compañeros por el sitio que tienen que ir y animarlos y llevarlos donde realmente tenemos que ir durante toda la temporada, digamos. Blanca, ¿no? Uno de los escenarios donde se empezó a entrenar esta temporada. ¿Fue muy difícil los partidos que se jugaron acá? Pues bueno, la verdad es que se nos hizo un poco difícil. Veníamos acostumbrados de Los Cármenes, un campo grande, también la afición aprieta un poquito más, ¿no? Y venir aquí a un campo más chiquitito, donde los demás equipos también se sentían más a gusto por las dimensiones y aquí lógicamente la afición no está tan cerca. Sí, es verdad que se nos hizo un poquito duro los partidos que jugamos aquí. En esta temporada que jugaste, Carmona,
¿Consideras que el Granada Club de Fútbol B tenía capacidad de estar en los puestos de promoción? Yo creo que mirando a cada jugador individualmente y luego línea por línea, creo que teníamos equipo para estar entre los cuatro primeros. La verdad que sí. Bien. Y según tu criterio, ¿qué le faltó al Granada Club de Fútbol B para ser mejor de lo que fue? Porque no hablemos de que fue mal, en verdad que fue una campaña, yo creo que destacable. Sexto puesto al final, quedan entre los 10 primeros, permanecen en la categoría, pero ¿qué le faltó al Granada B para hacer mejor campaña de la que hizo? Sí, es verdad, como tú dices, que la temporada ha sido para marcarla. El primer año en segunda B, gente nueva al 80%, digamos, y hemos conseguido un sexto puesto que es muy bueno. Quizás lo que nos faltó para entrar en playoff, pienso yo que obviamente la experiencia, ¿no? Jugadores muy, muy jóvenes, en momentos determinados no hemos sabido llevar el ritmo del partido, sobre todo en los minutos finales, y es donde lo hemos notado. Y yo creo que esa ha sido la clave este año. Una vez ya que culmina esto, normalmente todas las experiencias nos dejan un aprendizaje, nos dejan una enseñanza. Según Alex Carmona, ¿cuál es el aprendizaje que te llevas tú como jugador de cara al inicio de la próxima temporada? Pues la verdad que sí que me llevo bastantes cosas. La primera, lógicamente el año pasado en tercera, los jugadores pues no son tan rápidos, no son tan, digamos, inteligentes o pícaros, digamos. Y este año sí que lo había, entonces tienes que aprender un poquito a mantener un poco más la posición, a aguantar a ciertos jugadores, porque también tienes que saber a quién tienes de interior y tal. Y bueno, sobre todo eso, tener en cuenta que aquí ya hay bastante calidad y mucho pícaro. Claro, que al final entonces nos estás comentando que son ciertos detalles extrafutbolísticos, ¿no? Más de atención o concentración, quizás, que el fútbol ya usted lo tiene, ¿no? Para competir. Sí, es básicamente eso. De algún que otro detalle de lo que te estaba encontrando en la nueva categoría, diferentes jugadores, jugadores más experimentados también. Yo creo que en lo futbolístico poco que aprender más, y porque de saber darle pata a un balón, yo creo que a esta altura yo creo que ya sabemos. Mira, Granada Club de Fútbol, ¿no? Como un año más, pues nos tuvo a todos atentos, ¿no? Pegados a los televisores, otros en el estadio. ¿Cómo viviste el partido ante el Real Valladolid? Pues fue una mezcla de sensaciones. Primero, hasta que marcaron el gol, una tensión increíble. Luego, en el mismo gol, que no sabía si lo habían anulado, si no, si qué había pasado. Otra sensación pues, de tensión, de alegría, fue pues, algo mezclado. Y luego, al final, cuando pitó el árbitro, una alegría enorme de que por fin, pues, durante una temporada donde se ha sufrido mucho y tal, pues que el equipo se vuelva a quedar en primera, muy, muy, muy contento. ¿Dónde vio el partido Alex Carmona? ¿Con quién lo vio? Pues lo vi con mis piratas, cómo no, con mi gente, lo vi muy a gusto y con una alegría enorme. Un año más que se queda el Granada Club de Fútbol en la máxima categoría del fútbol español, Alex, y no solo un club que está compitiendo contra los grandes, sino ahora también se suma un filial que da una palmada sobre la mesa, que dice presente, quedan como quinto filial de España, por encima de ustedes. Esto, claro, considerando los puntos conseguidos, las victorias, empates y derrotas, por encima del Granada Club de Fútbol, el Barcelona, Real Madrid, el Athletic Club y el Elche, ¿no? ¿Son conscientes de que son el quinto filial mejor de España? ¿Qué se siente el que son nombrados por toda España? Bueno, ese dato no lo sabía yo, y la verdad que ahora que me lo has dicho, pues muy contento de que solamente cuatro equipos filiales de primera división estén por delante tuya a nivel nacional, y más dos de ellos como son Real Madrid y Barcelona. Yo creo que aún más está por enmarcar la temporada. Muy contento y un año súper positivo para todos, y ya te digo, ese dato muy, muy positivo para nosotros, sí.
Alex, llegamos a Merca 80, ¿no? Cuéntanos aquí en este lugar. Pues historia, tiene una historia de precisamente esta, tiene una historia de 3 años, que es el negocio familiar que tenemos nosotros. Y bueno, una perfumería, droguería a la mano de todo el mundo. Y nada, pues es lo que más o menos tenemos así entre las manos, lo que es la familia. Claro, entonces cuando tú tienes tiempos libres, vienes acá, echas una mano, trabajas, ayudas, cuéntanos más o menos cómo es tu función aquí en el negocio familiar. Sí, bueno, pues después de los entrenamientos por la mañana y tal, pues si hace falta venir o descargar algo, o echar una mano porque haya mucha gente y con uno solo no baste, pues me vengo aquí, echo una mano, estoy con la familia ayudando, o si no estoy también en otra que tengo en la gavia, pero siempre estoy ayudando aquí, echando una mano cuando se hace falta. Y ahora está jugador del filial de Leonada Club de Fútbol, segunda división B. ¿Te ha pasado que estando a lo mejor aquí atendiendo la tienda o descargando lo que nos estás contando, algún cliente te haya reconocido, te haya dicho, oye, mira, tú eres jugador de Granada, ¿te ha pasado algo esto? Sí, o alguna vez que otra sí que me ha pasado, de que algún cliente llegue y dice, hostia, tú eres Alex Carmona, que juega en el filial y tal y cual. Y digo, pues sí, aquí estoy echando una mano a la familia y le resulta raro verme detrás de un mostrador o descargando cajas y tal, pero bueno, es lo que toca y para todo sea por el bien de la familia. Cuéntanos algo, Alex, ¿vives tú aquí en el barrio del Saidín o tienes que trasladarte mucho para venir al negocio? No, yo vivo desde toda la vida, vivo en el Saidín, justo al lado de Miguel Prieto y nada, siempre procuro estar o bien aquí o, como ya te he dicho, en la de la Gavia, siempre echando una mano donde haga falta. Del Saidín, toda la vida aquí en el barrio, de Granada, jugador de Granada. ¿Fuiste hincha de Granada antes de que se alcanzara de nuevo la primera división? Por supuesto que sí, como otros tantos sufriendo en categoría donde ahora mismo estamos nosotros precisamente. Y sí, es verdad que siempre he sido un hincha, he ido a los partidos de Granada y lo he sufrido como el que más. Siempre tu tierra te llama. ¿Hay algún partido que se recuerde a Alex Carmona como aficionado que te haya quedado o que guardes un especial recuerdo? Sí, precisamente uno que se jugaba el ascenso, el Granada contra el Murcia, que le valía empatar o ganar en casa. Y bueno, y tuvo la mala suerte de perder 1-0 y precisamente con un exjugador de Granada. Y bueno, fue un partido frustrante. Mira, cuéntanos algo. Cuando en la jornada, en los fines de semana, te da tiempo, ¿aprovechas para ir a apoyar al primer equipo, sentarte los cármenes, verlos de espectador? Sí, claro, como un espectador más y también como un jugador que quiere aprender de los mejores, ¿no? Qué mejor que sentarte a pie de campo y poder aprender de los jugadores que están en tu posición o de gente que juega al alto nivel, claro. Claro, pero supongo que ahora te habrá cambiado la perspectiva, ¿no? De la óptica con que miras los partidos. Ya no verás los partidos del Granada Club de Fútbol siendo ahora jugador del filial como lo veías quizás hace algunos años como aficionado. Hombre, claro, siempre ahora los veo como un, digamos, un posible escenario donde yo en un futuro pudiera actuar, ¿no? Por lo menos esa ilusión, esa esperanza tiene uno. Y ya te digo, ahora con la vista en aprender lo máximo posible para poder estar en esa posición, claro. Cuéntanos sobre tu familia. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está? Y tú, más o menos, ¿cómo es el rol que cumple Alex Carmona dentro de la familia? Pues, bueno, nuestra familia de lo más normalita del mundo. Siempre procuramos estar uno cerca de otro, echándonos una mano. Nunca nos olvidamos de ninguno y siempre estamos atentos a lo que nos pasa. Yo creo que eso es la clave de nuestra familia, que siempre estamos unidos y estamos echándonos todos una mano. Y, hombre, yo el rol que tengo en mi familia, pues siempre, bueno, intento echar una mano en mi casa, echar una mano en las tiendas. Soy también muy tengo mucho contacto con mis padres, mucho cachondeo y tal, y la verdad que nos llevamos todos genial. ¿Tú eres el mayor de los hijos? No, ¿el menor? Tengo una hermanita pequeña y otra grande, me ha pillado en medio. El hijo sándwich, más o menos. El hijo, ¿no? Sándwich, el hijo que se llevaba todo de pequeño. Mira, y cuéntame algo, Alex Carmona como pirata, como amigo, ¿cómo lo describirías tú? Pues Alex Carmona como pirata, como amigo, lo defino como un tío que mira por su amigo, que es amigo totalmente de su amigo, busca el máximo beneficio para los que están a su alrededor y la verdad que siempre procuro estar atento de mi amigo, de mis familiares tanto también,
Y bueno, simplemente eso, muy amigo de mi amigo, que no le falte de nada. Carmona, antes de hacerte la última pregunta, pues bueno, quisiera agradecerte por tu disposición, por hacer posible más una sesión del Plan B para Granada Club de Fútbol Televisión, recordarte que esta es tu casa, que están las puertas abiertas siempre para cuando quieras venir. Mis mejores deseos para ti y para tu equipo para el próximo año. Quisiera que cerraras diciéndome cuáles son los deseos de Alex Carmona para el Granada Club de Fútbol B para la temporada 2014-2015. Bueno, muchas gracias por lo que me has dicho. Y bueno, mis deseos para el Granada Club de Fútbol B la próxima temporada pues van a ser que si este año se ha conseguido la sexta posición, que el año que viene pues se logre mejorarla, y si puede ser entre los cuatro primeros pues mucho mejor, que yo creo que se puede conseguir, claro que sí. Pues ahí está, que así sea, Carlos, ¿eh? Muchas gracias.